Bueno, acá vamos con la segunda parte. Comentarios del video Amarres de Amor y Ley de Atracción, el Grimorio Laura Quijano. Laura dice, hay mucha publicidad en YouTube, especialmente, ¿no? Sobre amarres de amor y hechizos de amor. Pero ese es un rango de vibración bajo dentro de los posibles trabajos de magia ritual blanca, por ejemplo, para recuperar a un ex. Esos son dos tipos, en todo caso, o son dos caminos. Pero no son todos los caminos. Una cosa es hacer un ritual de endulzamiento, de magia, de la que yo le digo ritual, supongamos una veladora, canela, una manzana, una foto, y ahí sí coincido con Laura, que dice, ni la manzana, ni la canela, ni la veladora son las que van a producir la proyección mágica, sino que es la persona. Ahí yo coincido totalmente, me parece una explicación brillante, difícil de que la persona lo entienda. Ahora, hay rituales mucho más complejos que se hacen a través de visualizaciones guiadas, de visualizaciones grabadas luego de un viaje chamánico con el tambor chamánico. O sea, hay técnicas mucho más complejas que simplemente para enfocar la energía de uno, para proyectarla, para lograr el acto mágico, que simplemente los amarres de amor, que no tienen absolutamente nada que ver con el amor, los hechizos infantiles de muchos brujos de amor, o la magia ceremonial o ritual básica, elemental. Por supuesto que hay una magia ceremonial mucho más compleja, sí, claro, claro que sí. Pero hay trabajos o rituales que trabajan lo que yo le digo magia mental, que no es lo mismo que amarres de amor y hechizos de amor o conjuros, donde uno conjura o pacta una entidad. Uno está moviendo una energía, si es que utiliza el bajo astral, absolutamente negativa, además de baja vibración. O sea, hay mucho más de lo que cuenta Laura. Y por supuesto, Laura lo sabe, ¿no? No estoy diciendo que no lo quiera decir. Simplemente que a los fines de hacer su video, no nombra todo, ni nombra todas las maneras de trabajar de todas las personas que hacemos esto. Entonces, este es el siguiente punto. Hago videos cortos para no cansar a la gente.